últimamente viendo el DVD, que lo acabamos de sacar, y por un lado, bastante emoción por ver, pues recordar aquella noche, cómo fue el directo, la sala llena, y lo bien que sonó y lo bien que salió, pero es un sentimiento extraño porque parece que fue hace nada, pero en realidad es como si hubiera ocurrido en otra vida o hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es como que ocurrió en un mundo que era distinto, donde había conciertos, donde tocábamos a menudo y donde la gente se abrazaba. La gente se abrazaba, se besaba, entonces es un sentimiento un poco encontrado. Sí. Pero bueno, no sé, creo que el resultado es muy bueno y deseando volver a subirnos al escenario cuanto antes. Yo lo que recuerdo, que estábamos en el camerino y estábamos con muchos amigos y tal, y había muy buen rollo y corría la cerveza y tal, pero nosotros se notaba que los cinco músicos estábamos ahí más concentrados y había más nervios, y sobre todo por la responsabilidad. No era un concierto más, la Joy impone mucho, y sobre todo pues la grabación de un disco no solo en audio, sino en vídeo. Así que cuando salimos, la verdad es que estábamos un poco como flanes. Somos gente que tenemos tablas, por supuesto, y llevamos muchos conciertos a las espaldas, pero la responsabilidad era esto de importante. De grabar un disco en directo, ¿estáis más pendientes de no me puedo equivocar en la nota, no se me puede olvidar la letra, no me puedo examinar, o vamos a recuperar, a coger el rollo que tiene Whisky Caravan en los conciertos, y si algo sale mal, ya veremos? El trabajo lo es todo. Cuando tú llevas un concierto y cuando el grupo prepara las actuaciones y los shows, cuando llega al escenario lo único que tiene que centrarse es de disfrutar, así que es lo que hicimos. Al principio sí podíamos estar un poco más tensos por la responsabilidad y por el respeto, sobre todo, pero luego la verdad es que después del concierto, hablándolo, ninguno estuvo pensando se está grabando y aquí me voy a poner con esta postura que queda, ¿no? Es la banda 100% como hacemos cualquier show, ¿sabes? ¿Cómo es el playlist? ¿Cómo es la selección de canciones que hacéis para un directo como este? ¿Os costó mucho seleccionar? Bueno, pues para este concierto nos costó más que para otros. Fue algo muy natural también, porque al final era un recopilatorio de tres discos. O sea, era elegir entre unas 30 y pico canciones, lo único que, pues claro, cada uno tiene sus favoritas. Pero fue algo muy natural. Yo creo que estuvimos de acuerdo en el 90% del setlist. Sí que nos costaron pues elegir entre dos o tres que, bueno, como nos queremos mucho, no llegó la sangre muy lejos. Que todos me han mentido, que cada noche regreso a esperarte dentro de mi barco. Pues no ha sido el objetivo crecer o no era algo premeditado. Si ocurre, pues bienvenido sea. Pero nunca hemos pensado en un disco como una excusa para ser más conocidos o nada así. Es algo que necesitamos hacer, y Whisky Caravan siempre ha hecho lo que le ha salido de las narices, sin pensar si iba a salir rentable, si no. Creo que para eso estamos muy locos. Muchas veces nos ha salido mal, otras bien. Pero fue un capricho nuestro para el público, para nosotros, para... Luego también la gente dice que somos una banda de directo, pues había que plasmarlo de algún modo. Siempre se nos ha dicho en todos los discos de estudio que no captaba fielmente el sonido de la banda. Era el fin de gira, queríamos hacer algo bonito, elegimos la Joy, que es un marco incomparable de belleza, y decidimos grabarlo. Creo que era darnos un capricho, como ha dicho antes Dani, y darnos el gustazo y un regalo para también la gente que nos sigue, que la verdad es que no nos la merecemos. Así que simplemente lo hemos sacado como eso, como un regalo. Ahora pues estamos centrados también en la composición del siguiente disco. No creemos que hayamos perdido. Sueño que no queda nada, que todo está perdido, y se homenaje con los mapas, por no morir. La verdad es que la música en estos tiempos, más aún, está siendo nuestro refugio. Venir aquí
dentro de la vida y que estamos llevando y todo este caos, el hecho de venir aquí con tus amigos y poder seguir haciendo canciones y poder seguir creando y haciendo algo bonito y algo que queremos y que creemos, eso es lo que nos está salvando de toda esta mierda, la verdad. Y necesitamos un sitio donde guardar todo eso. Claro, pues si no nos mata. Los mapas por